papeles y no nos haya cogido la mesita de atrás, que está en orden del día, con el acta que no vamos a leer, que se envió, sigue estando ahí. La memoria de actividades, que en la última hoja contempla la cuestión de pérdidas y ganancias, y una hojita también importante, no solamente en cuanto a participación con diferentes actividades, sino especialmente también para que no tengamos correo electrónico y teléfono, que por favor no lo facilite. Bueno, dicho esto, para la formación de la mesa de la Asamblea hay una propuesta del Comité Permanente, que es presidente de la Asamblea Manuel Martínez Llaneza y secretario de actas, inicialmente iba a ser el compañero Javier Sáez, que no ha podido venir, y en sustitución el que suscribe Antonio González Pondo. Entonces, si hay otras propuestas, pues encantados cedemos los puestos, y si no, pues parece bien, damos la Asamblea, presidente de la Asamblea Manolo y secretario de actas, que nos suscribe. ¿Vale? Venga. Ay, y quien no tenga todavía el libro de los 50 años del CAU, también posibilidad de recogerlo si alguien quiere para algún regalo especial, no habría problema. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, sí, teléfonos, por favor, que luego suenan sin quererlo. Silenciados. Bueno, diría que buenas tardes. Hemos cubierto el primer punto de la orden del día, de la mesa de la Asamblea. Y el segundo punto es aprobación del orden del día. Esta asamblea, prácticamente las que hacemos, tiene dos partes. Una parte que habla del pasado, es decir, de lo que pasó el año pasado, una rendición de cuentas del comité permanente y una aprobación de las cuentas. Hay aspectos legalmente preceptivos, tenemos la obligación de traer aquí a la asamblea. Y después hay otras propuestas para el futuro, que en principio pues deben ser las más interesantes para todos. ¿No se ve bien? Sí, perfectamente. Casi con este lugar, un poco más atrás. Pues no retumba, no retumba. Otra cosa es que no tenga una voz atencionada y perfecta. Muy bien, si te lo quitas casi mejor. Bueno, intentaré hablar con todos. Así mejor. Entonces, la primera parte, en la asamblea es abierta. No creo que nadie no sea socio, no lo sé. En todo caso es abierta, salvo los aspectos formales de votación, si hay lugar, y sobre todo de votar los socios. Pero si alguien no es socio y viene aquí, bienvenido sea y lo acogemos con los brazos abiertos. Primer punto, aprobación del orden del día. Lo tenéis todos en vuestra mano, si queréis lo leo, pero es lo que os acabo de resumir: los puntos legalmente obligatorios y la rendición de cuentas. Y un punto de debate sobre el proyecto. Si estáis de acuerdo, o si hay alguna objeción, le diseñaría cambiarlo ahora de nuevo. ¿Sí? Pues será por aprobar el orden del día y empezamos con el punto 3. Como veis, vamos a toda velocidad. Lectura y aprobación del acta de la 51 Asamblea, o de la 51 Asamblea. Es costumbre, si nadie lo solicita explícitamente, que al haberse os dado por escrito el acta de la Asamblea, si nadie pone objeciones y si nadie exige que se lea públicamente, os damos un minuto de reflexión y de comentarios, y si nadie pide que se lea y nadie pide que se haga algún cambio, hombre, sí, es bueno que lo hayáis leído, habéis tenido un rato, por eso os hemos dado, es bueno, porque podemos tener un error, lo hemos enviado a domicilio, estaba aquí, pero bueno, normalmente las actas tampoco entran en profundidades enormes. Si no hay ninguna objeción, ¿se puede dar por aprobar el acta por unanimidad? ¿Hay votos en contra? ¿Hay abstenciones? Es que el acta no se puede leer de la Asamblea. ¿Esto es este? No. Esta hojita es el acta. Quien no la tenga, ahí atrás está. Ah, vale. En todo caso, si alguno quiere dos minutos, recuerdo un etapo.
Entonces se aprueba por unanimidad. Sí, sí. De acuerdo. Bueno. ¿Eh? ¿Se va a dar? Punto cuarto. Exposición y balance de las actividades del CAUN de 2011. Luego presentar el secretario general, al que le cedo la palabra, Luis Pastor. Aparte de que la documentación, no, ya no repetimos más, toda esa documentación la tenéis. Lo que es ahora una exposición oral de los elementos más sobresalientes. Vale, pues simplemente porque voy a reiterar toda la información que tenéis aquí disponible. Quiero un resumen de las principales ejes de actividad del club durante el año 2011, que es el periodo que estamos haciendo cuentas, tanto de actividades como económico del año pasado. Y como veis en la memoria, también por extensión, es decir, buena parte del trabajo de la asociación durante el año 2011 ha estado vinculada a sacar adelante el proyecto de memoria histórica que nos concedió una subvención en 2010 y que hemos desarrollado durante 2011 en torno al 50 aniversario del club, que se ha sustanciado como elemento concreto en el libro del 50 aniversario que tenéis allá al fondo, y en una serie de actividades, exposiciones, coloquios, etcétera, que con el hilo conductor del 50 aniversario de esta casa, pues hemos venido desarrollando durante el año 2011 al límite de nuestras posibilidades. Al margen de este, digamos, de este eje de trabajo puntual o concreto ligado al proyecto de memoria histórica, pues tenéis también una información resumida de algunos de los talleres o ejes de trabajo principales de la asociación, es decir, el taller de teoría feminista, el taller literario, de Laura Alfonso Sastre, Aula Faustino Cordón, etc. Hay algunas actividades que también se venían realizando y cesaron su actividad durante 2010 o principios de 2011, y hay algunas que durante 2011 no han tenido actividad, como es el caso del Cine Club, y que afortunadamente en el 2012 hemos conseguido retomar de nuevo, y entonces en la próxima memoria podremos incorporaros algo más de información. Y por último, también como siempre, al final hacemos una pequeña relación del trabajo editorial y de difusión de contenidos que realizamos desde el club, que también es uno de los ejes o señas de identidad de nuestra labor editorial, en edición tanto de los cuadernillos como de los dossiers o del formato audiovisual en DVD, también los contenidos que vamos generando. Puede que esté desequilibrada en algunos aspectos la memoria de actividades, porque para variar, pues, la hemos hecho a última hora y con prisas. Entonces, en el caso de que yo soy una persona encargada de realizarlo, puede que algún taller no esté suficientemente desarrollado porque no hemos tenido tiempo o capacidad de recoger la información o no se nos haya aportado. Entonces, pues, si alguien considera que hay algún elemento que podría mejorarse, pues lo tenemos en cuenta, y sobre todo para la memoria del año que viene poder, digamos, expresar mejor el trabajo realizado en cada uno de los talleres o de las áreas de actividad. Y yo un poco casi por presentarlo, como la información la tenéis toda aquí, tampoco me tengo un paso a describir cada uno de los talleres o grupos de trabajo concreto. Por parte. En un momento. ¿Se abre un turno de preguntas, consultas o opiniones sobre este tema? Sí. No solamente preguntarle a Luis, que, mira, casi sin micrófono se te escucha perfectamente, que si se ha costado mucho trabajo editar este libro, pues ha sido muy gravoso, muy costoso, o no. ¿A nivel económico o a nivel de trabajo? A nivel económico, me refiero. A nivel económico, al principio se contaba con la subvención, parte de la subvención del proyecto de memoria histórica era destinado a sufragar la edición del libro. Entonces, al principio, que una de las partes, digamos, del dinero que hemos destinado a la subvención, una parte iba destinada al libro. El enviarlo por correo postal a los socios, eso no tenemos subvención para ello, pues se nos dispararía el coste. Por eso, digamos, estamos intentando a todos los que sean socios de aquí de Madrid o cercanos a Madrid ciudad, que pasan a recogernos mano por el club, aquellos socios que residan fuera de Madrid, pues haremos el esfuerzo como club de enviárselo por correo postal, aun sabiendo que supone un esfuerzo para mí muy importante y que va a suponer, digamos, para el club. ¿En cuántos números habéis editado más o menos? ¿Los 600 o por ahí? La tirada son 1000 ejemplares. 1000 ejemplares. En principio se ha asignado uno para cada socio y ahí han reservado entre 500 para distribuir los diferentes socios y el resto para darle difusión pública.
¿Alguna objeción, pregunta, comentario, aportación, sugerencia? Bien, gracias Luis. Pasamos al siguiente punto del orden del día. ¿Lo vas a hacer tú, Paco? Que tiene carácter preceptivo legal, porque muchas cosas no se pueden hacer si las cuentas no están aprobadas, que es exposición y balance de las actividades del CAUM, perdón, exposición y aprobación de las cuentas económicas del 2011 que han de ser preceptivamente aprobadas o rechazadas en la Asamblea. Lo va a hacer el tesorero Paco Marcelo Llorente. Hola, buenas tardes a todos. Mira, tenéis el de resumen de actividades en la última hoja, en la última figura el balance de situación, pero lo más interesante está en la mía, que es un de cuenta del gestor, el plan contable, que está de una forma fiscal y poco clara, Luis ha encargado de hacer los dos apartados de ingresos y gastos de una forma muy clara. Pero las pérdidas que las tengo que hacer de la vida. Donde tenemos el gasto de la
Sí. ¿Y las Carlos? Paco. Oye, cuando pones donaciones voluntarias local, ¿qué significa eso? Local. Sobre todo por el uso de este espacio, de Atlas. Aportaciones por uso. Aportaciones por uso. Que a lo largo del año pues, son muchas las uniones y bueno, es una partida que luego también hay cesiones de local para asociaciones o organizaciones en las que estamos también nosotros implicados o promovemos, entonces en esas no se cobra por el uso. Veis luego por debajo del presupuesto medidas de ajuste, ¿no? Es asumir de forma voluntaria las gestiones externas que se realizaban, pues es un apartado que puede suponer alrededor de 6.000 euros que vamos a tener menos gastos a lo largo de 2020. Reducir el número de envíos postales, no sé si lo notaréis también, pero se decidió hacer un envío cada dos meses porque es costoso cada uno de los envíos que hacemos. Reducir la labor editorial, limitar, bueno, también sobre todo potenciar los envíos a través de correo electrónico. Pero para eso se necesitan tener más direcciones y personas que reciben en papel, pues que nos comunique, pero mientras tanto hacemos la revista también en papel. Y bueno, de dos líneas de teléfono que tenían, lo hemos limitado a uno, que todo esto va sumando y que a lo largo de este año, pues. Y las donaciones que se pueden hacer a nivel voluntario que no sean por uso local, ¿esas están incluidas aquí? No, porque no ha habido en 2011. En 2012 sí está habiendo, entonces se ha salvado otro apartado donde donaciones voluntarias al marco local figuren por parte de cualquier socio o socia que haga la aportación. Esto es de 2011, ¿no? Eso. Con lo cual, la puerta abierta a todo tipo de donaciones. Si queréis alguna pregunta, porque es importante que luego nos centremos en el punto sexto, el tema de la situación del CAO, la que conviene. Es que no hay tanta, lo que significa que no vamos a poder hacer el proyecto de memoria que va a ser la organización de la ciudad de la donde se puede presentar el documento. Se puede editar un cuaderno propio que, por cierto, ya está escrito, y hacer un cuaderno bonito propio sobre el tema, y con eso, por lo menos, hemos hecho la memoria histórica. Pues con este tema y lo cerramos. Bueno, por eso que yo se lo. No, lo que pasa es que no lo podemos discutir. Que creo que esto ha sido breve, pero no, ha lo es. Bueno, entonces aquí en este punto tiene dos aspectos. Uno, la aprobación, que se tiene que hacer formal, como os he dicho, de la Asamblea, de las cuentas del 2011, que son el resumen que el comité actual se eligió en la asamblea pasada, por lo cual no corresponde a renovación del comité. Sin embargo, también está previsto a los estatutos que cuando compañeros, por la causa que sea, causan baja del comité, o no pueden seguir o dimiten, sean sustituidos. Los estatutos permiten que sean sustituidos por el propio comité, pero si hay una asamblea, siempre es mejor que lo sustituya la asamblea. Entonces traemos, aunque repito, no es preceptivo, pero nos parece lo razonable que sea la asamblea la que opine. Este tema, como otros que hablaremos luego, lo hemos debatido tanto en el comité permanente como en estas reuniones a las que habéis sido convocados y a las que alguno me consta que habéis asistido previas a esta asamblea, estas reuniones de debate de socios. Entonces, hay una postura general, una única postura, aquí no hay demasiados conflictos, afortunadamente, que es sustituir a Concha López Filio, que dimitió, como vicepresidenta segunda, y su ahora que puede continuar por Pacá, que
el nombre de hoy, por ejemplo, desde otros casos, porque ha estado el profesor Javier de Ocami, que es una de las socias nuestras presente y activo en muchas de las cosas que se hacen y que está disponible en este momento. Dijo el comité este año anterior por problemas personales y ahora dicen que está dispuesto. Es decir, en resumen, proponemos que los dos puestos que han quedado vacantes sean cubiertos por Teresa Galeote y por Paco Jara. Si estáis de acuerdo, si queréis opinión, si queréis presentar otras candidaturas, lo que queráis. Si no hay alternativas, pues sencillamente yo diría que el procedimiento sería, si hay alguna alternativa, que la presentéis, y si no hay ninguna alternativa, que se vote o por consenso se admita. ¿Alguna alternativa? Pues entonces, ¿alguien en contra? Entonces, por unanimidad, se incorporan estas dos personas, Teresa Galeote y Paco Javi al comité como miembros del comité. Paco Javi no está, Teresa Galeote, levanta la mano, ya sé que conoce más, si alguien no te conoce. Gracias. Bien. Un brillante futuro en esta entidad. Hemos acabado con el pasado y ahora empezamos con el futuro. Al glorioso futuro que nos espera. Vamos a ver, yo voy a hacer una pequeña intervención antes de dar la palabra. Como os he comentado antes, hemos tenido tres reuniones de socios para discutir estos temas, para traer opiniones a la Asamblea. Las opiniones, como en todo, son diversas y cada uno expondrá lo que estime conveniente, pero creo que ha habido un cuerpo de doctrina bastante común a todos que voy a intentar presentarlo lo mejor posible. Si me equivoco, pues en las intervenciones me corregís, proponéis alternativas o hacéis lo que os parece. La idea es que, como os hemos contado, hay algunas actividades que han funcionado razonablemente bien, otras, pues, como la del cine, se ha retomado, y bueno, pues no está mal, los miembros del CAUM, en general se han resentido a veces de falta de coordinación o de no tener un responsable claro, y el trabajo cuando se divide y se reparte, pues al final unos por otros las casas sin barrer. Bueno, entonces los problemas que pasan, como bien sabéis, pues porque somos muy pocos, no mal avenidos, afortunadamente, muy pocos. Entonces, de esas actividades, que son buenas y que agrupan a un número variable de socios, desde las pocas unidades hasta algunas docenas, laica, feminista, las tenéis relacionadas aquí, no voy a dar una explicación porque ya Luis ha dado un pequeño resumen de lo que había. Esas actividades van a seguir y se va a permitir, no se va a permitir, se va a encarecer a los socios que promuevan todo tipo de actividades que crean conveniente. Pues entre ellas, pues se ha propuesto un club de lectura de novela negra, se ha propuesto una actividad de tipo externa de presencia del CAUM. Es decir, hay una serie de actividades que tienen un carácter más de estudio, más de activismo, de diferentes tipos, como son las actividades, y que todas esas son estupendas siempre que haya alguien que sea capaz de llevarlas a cabo. Es decir, lo que pedimos a la gente son dos cosas. Una, que vengan con ideas, y otra, que ocurren. Bueno, esa es la manera de... Y entonces el comité no puede estar sucediendo físicamente más. Bueno, no voy a entrar en esas cosas. Otra podría ser una actividad, pues, como la que planteaba Antonio, y cada uno defenderá lo que sea oportuno, lo que le parezca bien para el conjunto. Sin embargo, estaba latente hace bastante tiempo, desde que se aprobó el último comité, incluso de antes, el encontrar una especie de objetivo aglutinador de toda la postura del CAUM. Es decir,
que no sean una pura juxtaposición de actividades de mucho interés cada una por sí, o de menor interés, sino algo de la imagen del CAUM, de la proyección del CAUM como tal, como club, o sea, que sea algo que lo signifique. Toda esta discusión yo no la voy a resumir, aquí hay un CAUM que ha reflejado muy bien Antonio Gómez en el libro, donde aquí había cientos de personas en las reuniones y miles alrededor del CAUM, en unos tiempos que eran totalmente distintos, los tiempos han pasado, y ahora nos encontramos con que pues, hay pesimismo en algunos socios, diciendo que esto no tiene mucha salida, pero otros, no sé si por el optimismo de la voluntad que decía Gramsci, pues estamos empeñados en que, evidentemente, la asistencia y el apoyo es enorme, pero creemos, algunos, muchos creemos, que esto puede tirar para adelante. Y se trataba de encontrar un eje de tipo general que nos aglutinaba. Y ese eje lo vimos, parece que coincidimos todos los que nos hemos unido, con matices y prioridades y lo que queramos, que cada uno tiene su pequeña visión del asunto, en los valores fundamentales de la UNESCO, fundamentalmente en los derechos humanos. Entendido los derechos humanos como se proclamaron, no como una pura presentación política o intelectual de tipo de derechos civiles, digo, no solo eso, que por supuesto, claro, que bastante nos ha costado, sino también todo el tipo de derechos económicos, el derecho a la vivienda, todas esas cosas que están escritas en la Declaración de Derechos Humanos y que se han abrumado. ¿Por qué podemos hacer eso? Pues por varias razones, porque está en nuestro espíritu, porque está en nuestra constitución, está en nuestro nombre, en nuestra declaración, porque tenemos más facilidad posiblemente, si lo intentamos, que otros para acogernos a la sombra de la UNESCO, y sin entrar en todas las degeneraciones y en todos los problemas, de todas maneras es un referente en mucho, y en muchos sitios es un elemento, pues, el tema de Cuba y en 50.000 cosas es un referente al que nos podemos coger con toda confianza, y al menos si ellos no lo hacen, por lo menos a lo que ellos dicen o dicen decir. Bien, esta es un poco la idea. Sobre esto, pues se podrían, ya luego la forma de llevarlo a cabo, hay diferentes matices. Pues potenciar el club como un sitio de reunión, creando comisiones, ligándonos con los grupos del 15M, todos los grupos que padecen hambre y sed de justicia por el mundo y no tienen dónde que vengan aquí con nosotros. Otra idea podía ser el salir nosotros hacia afuera, el decir qué gente tiene estos problemas y estas posturas que no sean evidentemente partidos políticos, sindicatos o asociaciones que ya tienen otro tipo de guía y de camino y de objetivos y de métodos. ¿Qué gente podía defender esto? Pues hacer prospección, hoy es el correo electrónico, en universidades, en pedir a la UNESCO socios y afiliar a la lista de sociedades que existan por el mundo, y hacer una lucha más activa, pues a lo mejor conferencias internacionales, no es nada difícil ponerse en contacto con Italia y con Francia. Bueno, todo eso requiere gente, requiere socios que se crean un poco y estén dispuestos a trabajar algo. No pedimos a nadie que trabaje 8 horas, pero sí que tengo una constancia de una referencia. Hay cosas que se mueren porque hace unos meses nadie ha dedicado 10 minutos. 10 minutos. Y si alguno asume una cierta responsabilidad, pues esperamos que alguien tenga en la cabeza el dedicar media hora a la semana a recibir unos correos, a tener una referencia, a hacer una cosa. Bien, este sería el resumen. Potenciar los derechos humanos en su visión dura, en su visión radical, y para ello disponer los medios y buscar las relaciones. Esto sería, digamos, la idea general que cada uno luego matizará. Os hemos dado una hoja de adscripción donde hemos relacionado unas comisiones y unas actividades.
esta frontera no es nítida, puede haber más, puede haber menos, ponemos otras a especificar, al que quiera. Hemos resumido comisiones que creemos que deben funcionar, como ediciones de actividades propias y otras que han empezado a funcionar o han dejado de funcionar o funcionan mal, cultura, educación, ciencia, información, comunicación o posiblemente otras. Estas comisiones, para que funcionen, necesitarían tener alguien, alguna ligación con el comité permanente, pero el comité permanente no es el encargado de llevar las comisiones, sino de, digamos, de ampararlas. Y por eso pedimos la colaboración e inscripción. Y hemos considerado algunas actividades, como tenía que ir relacionadas, algunas que están en marcha, y en principio para continuar, en principio sin problemas, o incluso mejorando, y otras, pues que a lo mejor son más débiles, o que no tenemos a nadie que haya promovido. Esto sería un resumen de lo que quisiera que fuera las dos cosas que podíamos tratar. Yo no sé si preferís que tratemos primero problemas concretos y luego el panorama general, o al revés. Yo, por lo que ha dicho Antonio, si os parece, no estaba planteado, podríamos dedicar una ronda a propuestas concretas, pero repito, el apuntarse aquí también podría ser un medio de que conectemos a la gente, si queréis que comentar lo que ha dicho Antonio, y luego dedicaríamos, porque tenemos del orden de una hora para retirarnos a tiempo de tomarnos una caña amigablemente después, pues tendríamos del orden de cerca de una hora para poder discutir este tipo de cosas. No se trata de que hagamos resumen de lo que hemos hecho, eso ya estaba, sino de que veamos cómo podemos continuar, mejorar lo que hay o poner cosas nuevas. Si os parece, si no, primero discutimos el programa, se abre una ronda sobre temas concretos y luego dejamos el debate más general que yo he presentado un poco, o si os parece procedemos de otra forma. Paloma. Ah, es que me pareció que... No, si quieres empiezo. ¿No? Si tú quieres. Vamos a ver, yo, dos cosas. Nosotros tenemos aquí en nuestro programa, yo soy del área de estudios de vía comunista. Yo lo que he entendido en la exposición que habías hecho, de alguna manera, era que se podría crear una comisión, ¿no? O lo he entendido yo mal, sobre para debatir y aglutinar con el tema de derechos humanos, etcétera, toda una serie de trabajos. No, la parte de derechos humanos, en sugerencia referente a Ivo, la hemos dividido en la Comisión de Cultura, de Educación, de Ciencia y de Información. Ah, es que eso es lo que no me había quedado. Esa es la parte, pero vamos a ver. Yo creo que el fondo es lo importante, porque el que la de Cultura y Educación sean una o sean dos es irrelevante, depende de cuánto seamos, de qué capacidad tengamos de trabajar y de llevar adelante. Es decir, no es, la letra pequeña no es muy importante. O sea, la idea de que sería una comisión de derechos humanos podría ser, si alcanzamos a que los derechos humanos que lo podamos tratar desde varios puntos de vista, a lo mejor sería mejor. O tal vez hubiera una comisión general y subcomisiones. Eso yo creo que en el momento en que la gente está apuntada, se llama, se convocan a todos los interesados en un área, o en un conjunto de áreas muy próximas, y se discute y se organiza en función de los recursos que tengamos. Yo ahí no hay nada decidido ni nada interno. Antonio. Sí, bueno, yo reiterar entonces lo de antes, que creo que debemos hacer en la dimensión que podamos el proyecto de memoria histórica que teníamos pensado hacer, aunque no se pueda hacer un libro y no podamos dedicarle todo el año porque no va a haber dinero, pero que se haga ese acto. Y luego me gustaría también, creo que habría que recuperar, y yo estoy absolutamente de acuerdo con los derechos humanos, creo que en estos momentos, curiosamente y dramáticamente, los derechos humanos vuelven a ser una reivindicación de primera categoría, porque están sufriendo ataques violentos por todas partes. Y creo que eso es importante, y creo que sería el momento de recuperar una tradición del club, que es celebrar el aniversario de los derechos humanos, que es el 20 de diciembre. Yo creo que en diciembre se debería hacer, deberíamos intentar hacer un acto
unos más actos, pero en cualquier caso, ya casi se monte una comisión, se podría montar con ese objetivo inmediato de que tres o cuatro personas trabajen en montar en diciembre un acto sobre los derechos humanos, que además reúna a toda una serie de gente, por ejemplo, a mí me parece que una persona que podría venir, y bueno, con el tema de derechos humanos hoy podría ser el tema, y una persona que podría venir a participar junto a muchas otras podría ser Federico Mario Zaragoza, que fue secretario y director general de UNESCO y que tuvo problemas con el club, que tuvo en algún momento de su historia tuvo acercamientos con él, pero que en estos momentos además está en posturas difíciles, sin duda sería una persona de peso, y como él, buscar algunas personas de peso que sirvan para reivindicar los derechos humanos y que además sirvan para lo que a mí me parece fundamental, que es hacer que las actividades del club tengan una difusión entre los socios, pero una participación entre los socios, pero también fuera de eso. El que le parezca esto bien, aparte de que pueda comentar lo que quiera, se puede apuntar en actividades, en la comisión de actividades y en la actividad de memoria histórica, por poner un ejemplo práctico. Yo lo propongo, eso es lo que se propone. No, si yo no he... No he prometo trabajar en ello, vamos. Sí. Si me pase la pájara... Tú ya sé que te vas a apuntar. Ya sé que te vas a apuntar. Pero digo, Concha. Que quedamos en que nos entreguéis esta hoja y nosotros nos encargaremos de llamar. Ya, pero ¿dónde, por ejemplo, yo me gustaría apuntarme a una general. Esto es lo que hay, propon otras. No hay una general, apúntate la que más te interese. O con otras de derechos humanos. O dentro de derechos humanos, si el aspecto que más te interesa es ciencia o cultura, apunta las dos. Si vamos a llamar a la gente que se apunte en cada una de las áreas y ellos son los que decidirán. Ya, pero yo creo que lo primero, o sea, lo que ya esté discutido, me parece que no, que decís que está abierto para que se está por crear esta función, ¿no? Sería ver un poco cómo funciona, qué tipo de áreas. Porque yo, por ejemplo, pues me estaría interesada, porque nosotros estamos trabajando ya, perdonad por creer que por los dientes que todavía estoy poniendo, pero no se me vaya a mí. Bueno, entonces, nosotras como taller estamos trabajando, tocando casi a diario, constantemente, el tema de los derechos humanos de las mujeres, en específico. Entonces, lógicamente, creo que podríamos estar. A mí me interesaría estar, lo cual no significa que no pueda trabajar también, naturalmente, en otras cuestiones, y sea porque a mí me parece, vamos, no va a poner participar en lo demás, ¿no? Pero de una forma específica tuviera también ese tema que no desapareciera de la reivindicación de los derechos humanos, el tema de las mujeres, ¿no? A eso me refiero. Entonces, ¿cómo eso? Bueno, vamos a ver, sobre el uso de esto. Esto lo que hay hoy por hoy es esto, es lo que está impreso. Hay otros, especificar, cada uno apunte, incluso si tiene dudas que se apunte a otro, y eso se va a estructurar. O sea, eso no es algo que se ha dispuesto desde arriba y aquello lo importante. Esto es una propuesta que en función de lo que os apuntéis, se os va a llamar, se os va a convocar y se reestructurarán. ¿Eh? Apuntarla, en caso de dudas, te apuntas a una. Lo único es que todos los que no tengáis el tema de la propuesta de correo, por favor, el que no reciba todos los lunes un correo del CAUM es porque no tenemos un correo electrónico. Es decir, si hay alguien que no se olvide de darlo, porque como ha dicho antes Paco Luis, vamos a reducir drásticamente los envíos de papel por muchísimas razones. Carlos. Sí. Bueno, en relación a esto, en preguntas concretas, vamos a ver, caballero, toda la responsabilidad de Naciones, es una cosa concreta. Tenemos que mejorar el aspecto de las comunicaciones en general, con todos los socios.
posibilidades. Yo a partir de ahora hasta principios de julio podría reunirme con lo que queráis. A mí lo que me gustaría es tener ahora una reunión, coordinarnos como tal grupo, empezar a estudiar cuáles son las deficiencias o cuáles son mejor las cuestiones que podemos mejorar en cuanto a comunicaciones en general, desde el CAO, con los socios y no socios, y a partir de septiembre pues, poder tener periódicamente una serie de reuniones de este comité, de esta comisión de ediciones y comunicación, donde todos podamos poner un poquito para mejorar el aspecto de nuestras comunicaciones con toda la sociedad. Yo creo que es un tema fundamental, es un reto y que es algo que tenemos que dar respuesta. Entonces, incluso voy a ir mismo, si alguno después me pide subir sobre una fecha para ver, ¿no? Pero precisamente yo quería establecer, porque no sea porque me interesa más participar, la diferencia que establecéis entre comisión de información y comisión de comunicación. Quiero que veáis claro. Porque muchas veces entendemos cosas distintas. Yo te contesto. En este momento, bueno, lo he dicho antes que os llevo tarde, los perfiles no están cerrados. O sea, es la gente, en caso de duda, que se apunte. Esto está hecho con una idea, que una cosa es tratar los problemas de la información globales y otro es el problema de la comunicación del CAO con su entorno. En principio, en este grupo, en este escrito, está pensada esa diferencia. Es decir, que una es una comisión que trate el problema de la información como el problema de la cultura, como el problema de la educación del mundo, cómo se difunde, cómo está vinculado, cómo se, todo eso como un tema de derechos humanos, de derecho a la cultura, al conocimiento y todo eso. Y otro tema, que es el que planteaba Carlos, es nuestro problema como asociación, como sociedad, qué métodos, qué recursos tenemos para comunicar. Eso sería la diferencia. Yo entiendo que entiendo la comunicación de una forma más general que la información es más concreta. Yo, por lo menos, lo asocio a información, transmitir determinadas noticias, determinadas convocatorias, determinados trabajos o escritos o noticias. Sin embargo, entiendo la comunicación una cosa más estratégica, más general, más, por ejemplo, de analizar y luego. Que se haga la incidencia en la comunicación, pero me interesa mucho más que la comunicación dentro de la propia institución, que es importante, por lo tanto, pero la comunicación desde aquí hacia afuera y desde afuera hacia adentro, es decir, política, estrategia de comunicación, porque es en el mundo en el que vivimos. Entonces, yo creo que ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? El primero que me conozco, por la edad, por los medios que manejamos, por el hándicap que tenemos por nuestra edad, y hay que sumergirse en ese medio, porque si no, no se llega a nada. Entonces, la manera de, y lo estamos viendo todos los días, la manera de contribuir a determinados cambios que empiezan a ser urgentes y necesarios que se produzcan, pues yo creo que es trabajando en una política y una estrategia de comunicación. Lo digo porque como todos estamos aquí bastante de acuerdo conceptualmente en muchas cosas, pero lo que no sé es si somos efectivos o podemos ser más efectivos en trasladar determinados análisis que se pueden hacer desde este grupo y que se dividan en el medio en el que estamos. Entonces, yo eso es lo que entiendo por comunicación y la diferencia que entiendo de forma. La comunicación comprendería la comunicación con los socios, pero digamos que es una especie de rama de la estrategia de comunicación. Por eso es así. Yo voy a seguir dando las palabras. No creo que en estas sugerencias
ni en general en este punto haya que tomar decisiones y votación, sino que con todas esas ideas incorporadas a lo que había, todos oímos y cuando empecemos a reunir esas comisiones iremos ahí. Sí, pero yo lo he dicho porque, como tengo que poner mi nombre en una lengua, pero... Ponlo en la dos, en caso de duda. Ya no se gusta el tiempo. Bueno. Sí, vamos a ver. Bueno, la hojita es un instrumento, pero lo es también, aunque no lo pongas en la hojita, la intervención que se haga aquí, que va a quedar recogida en el acta. No hay, digamos, un programa previo definido, sino la Asamblea pues deberá de tratar de recoger todas las opiniones, que seguro que todas son valiosas, y lo vamos a tratar de organizarlas. Para eso tenemos un poco el verano. Yo creo que algunas cosas se vienen haciendo bien y otras cosas no se hacen y otras se pueden hacer mejor, un poco lo de siempre, ¿no? Y no se hace ni puñetero caso porque no lo rotamos. Yo pongo un ejemplo siempre, que es los saharauis y los palestinos. Perdonadme el ejemplo. Los saharauis son gente pacífica, tranquila, que tienen derecho a reivindicar todo lo que han reivindicado, porque España, los hizo españoles en su día, y yo recuerdo a representantes saharauis que eran consejeros en el, eran del Congreso aquel que tenía Franco, o no. Los he visto yo con su chilaba, y prometieron, España prometió el CNS, el otro, el de más allá, o sea, lo que fuera, y ha traicionado aquello. Y los saharauis siguen siendo tranquilos, pacíficos. Ni Dios les hace caso. En cambio, los palestinos, que exigen su derecho, no son tranquilos ni pacíficos, y todo el mundo tiene puesta la vista allí. Entonces, el club de alguna forma, si es capaz de plantear este proyecto reivindicativo que nos enlaza con los principios del club, que las cosas no han cambiado tanto, el efecto real es el mismo. Lo único que ha cambiado es que en la época primera del Club había la losa del franquismo y Franco se moría y algunos incluso por egoísmo miraban hacia el Club porque era una de las pocas entidades abiertas. Pero hoy, sin losa del franquismo, hay otras losas probablemente peores desde el punto de vista de la incapacidad de sumar el esfuerzo. Yo insisto. Si de aquí saliéramos convencidos de que íbamos a asistir a una reunión que se convoque dentro de dos, tres o cuatro, cinco días, para todos los que estamos aquí, vernos las caras, al margen de lo que mandemos por internet y por todo esto, y si estamos de acuerdo en esto que yo propongo, derechos humanos, paz, principios de las Naciones Unidas, principios de Europa, porque hay que resucitar a Monet, a Schuman y a todo, y a Spack, que crearon en su día la Unión Europea, no para lo que es hoy la Unión Europea. Entonces, si todos estuviéramos de acuerdo con eso, somos suficientes como para poner en marcha un proyecto realmente ambicioso. Y yo estoy plenamente convencido que con todos los que estamos aquí, de acuerdo, con disciplina, con seriedad, en seis meses transformamos la situación del club para bien. Esto es lo que entiendo. Carlos. Bueno, ¿no hay más palabras? Sí, yo quiero, por alusiones, pero no porque a ver, ¿dónde está el? Pues puedes hablar, pero tú lanza el sonido. O sea, tú lo que tienes que hacer, que es un curso que podíamos dar aquí. Es que ya no tengo. El problema es saber dimensionar el sonido de acuerdo con el metrocubicaje del lugar en que nos encontramos. Y para eso tenemos toda una serie de amplificadores, todos, homóplatos, paladar alto, etc., que única y exclusivamente hay que saber usar respiración abdominal, etc., etc. Entonces yo muy gustosamente os doy un curso a todos y a los políticos y a los periodistas que ni Dios sabe hablar para enriquecer nuestro común idioma.
idioma, que es bellísimo, y utilizar todo nuestro potencial, que es inmenso. Yo aquí en 2 días te hago que tú hables teniendo en cuenta el metrocubicaje de la sala. Y mañana irás al Teatro Real y verás inmediatamente, al ponerte en el escenario, el metrocubicaje de la sala, y todos tus elementos corporales te dirán cómo tienes que emitir el sonido. Sí, bueno, tengo ese traste. Hago un esfuerzo musical. No, no te has hago que un poquito separado. Vamos a ver. De todas formas, muy interesante. Hay una cosa que sí que quiero aclarar. Es decir, que cuando hablo de. Que a mí la palabra disciplina a mí me pone mucho. La palabra disciplina, además, los recuerdos. Otra cosa es responsabilidad. Si sí, tú dices, yo voy a. Retiro disciplina y responsabilidad. Porque la disciplina, para mí, es una cosa marcial que no me. Yo no me refería a eso. No sé, pero voy al matiz, ¿por qué lo digo? Lo digo porque es que, por ejemplo, yo quisiera que no me mandara ningún papel por favor. ¿Ningún papel por favor? Más que el que fuera imprescindible de una cosa, el día que echéis, pues entonces es por la comunicación, por la ayuda de retiro, eso sí, pero normalmente yo me leo todo y contesto todo lo que recibo por internet. Y para mí, bueno, pues desde hace ya 10 o 12 años que lo uso, y creo que lo estamos acostumbrando, creo que hay que responsabilizarse, es no dejar sin respuesta a alguien que lo está esperando. Eso sí. Pero vas a hacer una comisión, te mandan un papelito y te dicen lo que pienso, pero eso no lo haces y esto tal. Pues eso sí hay que hacerlo, porque yo creo, y ya me refería, quizás estaba confundido y me había roto la relación, pero una de las cosas que yo creo que está claro es que cuando hablo de pagar, los contenidos no hay que pagarlos, porque los contenidos los vamos a aportar nosotros, y además esos contenidos. Yo no tengo la menor duda en que estamos bastante de acuerdo. Yo te diría que las discrepancias pueden ser un 6 o 5%, las discrepancias que puede haber, no entre los que han venido, entre los que forman parte de ¿sí? Entonces, como estamos de acuerdo en los contenidos, lo que hace es hacer el esfuerzo por reflejar, por contribuir, por decir, pues, y voy a poner un ejemplo y también lo estoy un poco más. Pero esto que ha pasado en Grecia, pues es que a mí me tiene feito el asunto de cómo lo está reflejando todo el mundo, toda la prensa, todo lo. Pero si tú te metes en los otros medios, verás que no te dicen lo que te dicen los medios. Y que hay mucha gente que te hace lo que es real. ¿Por qué? Porque ahí no pueden engañar. Ahí no pueden llegar. Entonces, yo pienso que el esfuerzo hay que hacerlo precisamente en utilizar al máximo y con el máximo provecho, como el micrófono, lo que está en el. Porque si tú a todo el mundo le tienes que tener clases de respirar, pues a lo mejor hay mucho que se desacumula y al final no habla. Sin micrófono y con micrófono. Y a eso es lo que me refiero. Para conseguir la población, que yo creo que puede ser muy rica, porque hay un gran nivel de acuerdo aquí, a nivel que no se ve en otros ámbitos de la sociedad en la que vivimos, yo creo que es mucho más fácil motivar a través de la sencillez, la comodidad y la actitud. Por eso. Bueno, yo tampoco quisiera que se convirtiera en un puro diálogo. No es acusación ni reproche a nadie. He intentado amenizar. Que no es reproche a nadie. Es fin. Planteándome el futuro. Todo lo que ha pasado me ha parecido perfecto, pero me da un cierto miedo, porque somos humanos, que esto se transforme lo que hasta ahora ha sido, creo que estamos todos encantados escuchándolo, se convierta que lo que pasa al final lo repetimos y a las 9:30 la gente esté. Eso es lo que no quiere llegar a ser. No, hombre. Que no. Lo digo porque. Dicho eso, todo el mundo que quiere hablar tiene la palabra. Yo, es una cierta llamada a que podemos continuar con una caña
cuando digamos que ya el rendimiento marginal de las intervenciones. Rafael. No, simplemente quizá puntualizar algunas cosas a Antonio, que a partir de dar la palabra disciplina en su sentido lineal, evidentemente estoy hablando de la disciplina, estoy hablando muy exclusivamente, en efecto, de responsabilidad, pero no solo de responsabilidad. Porque con la responsabilidad solo no es suficiente. Porque la responsabilidad a veces está opacada por mirarse el ombligo, como tú coincidirás conmigo. Entonces hay que ser responsable, pero no mirándose el ombligo y por lo menos teniendo en cuenta unas ciertas reglas que permitan agilizar el debate. Porque muchas veces los debates se pierden por esa falta de reglas que lo dispersan. Yo digo, vuelvo a repetir, que yo estoy de acuerdo contigo en lo de Internet, yo también entro en ello, también veo las cosas que se dicen, etc. No hay problema. Estoy de acuerdo. No obstante, yo me inclino más por la cosa carnal. ¿Qué quieres que te diga? Porque soy así de cachondo, ¿no? Entonces, eso me lo pide más el cuerpo. Yo lo que digo, y vuelvo a repetir, es que tenemos un problema de que pocos somos, y yo estoy de acuerdo que no se trata tanto de venir como de incidir, pero para incidir hace falta venir también, estás de acuerdo conmigo, muchas veces, porque no todo el mundo tiene la vía que tienes tú, de la comunicación, de la facilidad, no es fácil, no es fácil. Y a mí me preocupa el conjunto de la gente, mayores, jóvenes, viejos, etc. Entonces, yo digo que como somos pocos y tenemos poco, por un lado tenemos que ver la posibilidad que aumenten nuestros recursos y nuestros recursos radican fundamentalmente en el pago de la cuota del asociado, que eso es además lo que garantiza la libertad de esta asociación, que no recibe subvenciones de la comunidad, del ayuntamiento, del Estado, etc. Por otro lado, insisto, creo que tenemos elementos de trabajo que pueden agitar a la gente, pueden agitarla. Tú, por ejemplo, que estás muy interesado por lo que veo en los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social han traicionado y están traicionando todo el espíritu del nuevo orden de comunicación internacional que en su día puso en marcha la UNESCO. Y que muy astutamente los aparatos del Estado frenaron e hicieron olvidar. Las tertulias en televisión, las tertulias en radio, sobre todo en radio y en televisión, porque en la prensa tienen menos incidencia, porque como muy bien dice Vargas Llosa en el último libro que acaba de publicar sobre la banalidad de la cultura actual, la prensa te permite discutir con el que estás leyendo, la radio no, aunque algo, pero la televisión nada. Tiene un efecto propio de Morfeo. Se apodera de ti, o te duerme, o te atopa. Entonces, eso está ahí, eso está ahí. De alguna forma, el Club de Amigos de la UNESCO puede ser objeto de atención por parte de esa gente que apunta por las críticas fáciles. Por ejemplo, si el club mañana, es un ejemplo vulgar, va con una pancarta a recibir a los mineros, como club de amigos de la UNESCO, y además afirma rotundamente, la UNESCO está con vosotros, sí a los derechos humanos, sí a la paz, etcétera, etcétera, automáticamente los medios de comunicación nos van a poner a parir, la Intereconomía nos va a poner a parir. Estos de la UNESCO, amigos de la UNESCO, amigos de la URSS, que decía Ballina, vuelven a dar la lata, tal y cual. ¡A parir! Hombre, incluso a lo mejor hasta te invitan a ir a las encerronas que organizan algún progre listo que cae en esas encerronas. Entonces, esto es lo que a mí me interesaría, ver qué posibilidad, porque aquí estamos una serie de personas. Oye, una serie de personas pensantes que estamos preocupados, que estamos cabreados con lo que ocurre. Y entonces, si encontramos un leitmotiv que nos conduzca
que luego sepamos diagramar correctamente para ir pidiendo la adscripción de más gente, yo creo que eso es positivo y yo creo que debería salir de esta asamblea. He dicho. Bueno, yo creo que ya se están repitiendo. Sí, claro. Sí, sí, que ahora te digo. Yo una cosa, se está repitiendo un montón de veces de que tenemos que salir con la UNESCO. La UNESCO está muy desprestigiada, porque precisamente es una serie de burócratas y tal, y nosotros tenemos unos estatutos y una referencia que no tenemos por qué salir. Somos la UNESCO, somos lo que nos conocen además en Madrid, y yo creo que tenemos todo muy claro, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico, derechos humanos y tal, que ahora lo mismo pues habría mucho que decir, ¿no? Entonces yo esa incidencia, pues no, ahí un poco no lo entiendo. Y, a ver, respecto a lo que se ha dicho en un principio de hacer una comisión de derechos humanos y tal, es que yo creo que es transversal, no sé, no se podría hacer, ¿eh? No nos callamos, pero que es transversal con, bueno, pues con todo, ¿no? Con cualquier actividad y con cualquier, a lo mejor sería en un momento determinado o a lo largo del año, y eso hacer como a lo mejor una coincidencia, ¿no? En las distintas actividades que se hagan, ¿no? Hacer como algo conjunto, como decía Antonio, en, por ejemplo, eso, pues en diciembre, con pues eso, ¿no? El Día de Derechos Humanos y tal, pues a lo mejor sería alrededor de ahí, se me ocurre, ¿no? En vez de hacer a lo mejor una comisión, porque es que, claro, es lo que decía Concha, el taller de feminista, pues de derechos humanos de la mujer. Yo que sé, cualquier actividad que se hace en el club es un mujer. Que no sé, que a lo mejor lo tendrá que dar una vuelta, a lo mejor no estaría mal, que no es, que vuelva a decir que no me pongo a ello. Una cosa de orden, pero sería la coincidencia. Nos vamos a poner una hora, ahora sí. Bueno, pues eso. Y, bueno, que te pasa. Y bueno, y solamente que tendría que ver un poco, ¿no? Porque este año está un poco muy liada y como un poco separada. Bueno, he pasado mucho por el club, pero la verdad que no he trabajado mucho. Y voy a ver esta actividad y a ver si este año lo dedicamos tiempo o eso. Yo quiero recordar que este punto del orden del día no es para tomar resoluciones ni para discutir a nivel de detalle una acepción, una palabra o eso. Ya antes yo os pediría que nos fijáramos en las 9, la hora de acabar, que sigamos charlando o a la hora que digáis, pero que no empecemos discusiones de tipo muy parcial, porque mucha gente, yo veo caras vistas desde aquí de que no les interesa mucho alguna de las intervenciones que se hacen. Sí. Entonces os pediría, perdón, si estáis de acuerdo, que cerráramos y que continuáramos en el bar comentando, tomando una caña, porque creo, en mi opinión, que los grandes planteamientos, incluso algunos matices importantes, ya se han presentado, y que la solución de esto la daremos en la práctica, no por más prédica y por más teórico. Pongamos en marcha, porque como hemos dicho, esta idea es de la Fantaibo, por ejemplo, la de traer un papel para ponerla, y nos pareció muy bien. Vamos a ver los equipos, cómo se conjunta la gente, cómo trabaja, cómo se organiza. Y simplemente, si se da la palabra, hay dos palabras antes. Si se da la palabra, es que hay tres palabras. Entonces, yo también tenía la tentación de cerrar, y estoy diciendo que mejor no cerremos, no concluyamos. Dejémoslo abierto con todas las aportaciones que ha habido. Ahora, yo aquí doy la palabra si decís, pero si la gente empieza a desfilar, pues al final los últimos tres es como la de Julio Barca de la Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Pues,
final se queda... Era una cosa... Hay palabras o nos vamos a tomar una caña todos felices. Eso yo no quiero la palabra, simplemente era aclarar un concepto. Eso es la palabra. Es que yo tengo muchos conceptos. Y antes que tu Rafa, ese es el asunto. Yo tengo muchos conceptos. Hablamos todos o cerramos ya, pero básico ya lo está dicho. Estoy intentando intervenir sobre las cuestiones que he suscitado. Te aplaudimos y ya está. A ver, Luis, algo para cerrar esto. No, yo creo que si hay palabras técnicas, debemos enseñar dos o tres palabras y se acabó. Pero que te han pedido. Hay tres palabras y la mía que es que yo no renuncio si no se cierra. Pues yo pido que sea muy breve. Para que se vaya. Yo para cerrar. Vamos. ¿Tú vas cerrando? No. ¿O las otras dos? Si hablas tú, habla tú. Oye, es que se habla así. ¿Qué hacemos? A cerrar la reunión, tío. Pues que ahora ya la reunión. La reunión estoy cerrando yo. A ver, un minuto. Parece bien, tenemos por cerrar la reunión y lo único, el lunes seguramente va a haber reunión del comité. Se han recogido todas las propuestas que se han planteado, las que se hayan escrito en la hojita. Y entonces ya creo que es ir recogiendo hilos y cerrando. Y si alguien inclusive quiere escribir antes del lunes una propuesta concreta que quiera formular del desarrollo de tal comisión, de tal actividad, lo recogemos y luego ya trataremos de trasladarlo a todo el mundo, ¿no? Que tampoco se trata, y podemos charlar ahora amigablemente delante de una cerveza, y si os parece, yo creo que la reunión de hoy ha sido bastante productiva.